Bueno, amigos, aquí estamos en la carretera principal. Vamos ahorita aquí con el grupo. Vamos a agarrar aquí esta calle que va para allá. Ahí tenemos un rótulo que dice ruta al Chorrerón. Así que vamos a seguir aquí en la caminata. Ay, esperando esta vez, el ato. Ahí está, ¿ves? Con todo, ¿va? Con todo. Ah, mira qué bonito va. Bueno, amigos, para mostrarles mejor y que tengan una mejor idea y de la experiencia que vamos a vivir ahora en nuestra aventura yendo hacia la cascada del Chorrerón, estaremos entrando aquí desde la calle, lo que es Panorámica, que va a Santa Cruz Anarquito, viniendo de este lado de San Ramón, que está en el departamento de Yucatán. Entonces nos encontraremos acá en este punto. Aquí comenzaremos la travesía de la caminata. Entraremos por esta zona boscosa y esta calle que va por acá. En el transcurso pues pasaremos otros ríos que están por acá. Pasaremos estos, los cruzaremos. Ahí verán pues en nuestro video cómo se atraviesa. Y nos iremos por toda la zona boscosa a través de este lado hasta llegar a lo que es la parte del río Jiboa. Ya estando aquí en el río Jiboa, pues nos atravesaremos varias veces lo que es el río Jiboa, yéndonos sobre él y por unos senderos que hay en sus orillas. En ciertos lados tendremos que volverlos a cruzar para poder llegar a lo que es la cascada. Luego, después de un transcurrir, habíamos dicho media hora, pero en un paso lento, pues nos llevó aproximadamente una hora y media para poder llegar hasta donde está aquí la cascada, el Chorrerón de Santa María Ustuma. Aquí pues hasta aquí es nuestro recorrido y es la travesía y el reto que tenemos en este video. Quédense con nosotros para disfrutar del video. Cuando vengan a esta caminata pues traten de traer como una ropa confortable, zapatos adecuados para el terreno, amigos. Y aparte de eso, traigan bastante agua para hidratarse. Pues ahorita vamos aquí en la parte que nos favorece. Está un poco opaco de este lado. Vamos a ver más adelante a ver si no nos pega el solazo. Bueno, amigos, ahorita vamos ya aquí en esta caminata. Don Quique pues es nuestro guía el día de ahora. Es uno de los caminantes que anda con todos los poderes. Saludos a todos. Saludos. Eso, ahí está. Vamos con todo. Don Quique, ¿cuántos minutos vamos a caminar o cuántas horas? Bueno, ya llevamos como unos 10 o 15 kilómetros. Creo que vamos a caminar una hora. Una hora. Vamos a pasar atajos de ríos y hasta llegar a lo que se le llama acá el Chorrerón. El Chorrerón. Es una zona fresca y creo que a todos nos va a gustar esta caminata que vamos en este momento. Eso sí es. Así que muchas gracias ahí. Así que amigos, ya saben, cuando vengan acá pues traigan zapatos también de agua, ¿verdad? Sí, zapatos. Si no tienen, pues tráiganse unos zapatitos viejos ahí, ¿verdad? Para poder pasar ese río, porque como nos dice Don Quique, nos vamos a cruzar el río, ¿verdad, Don Quique? Sí, vamos a cruzar como 4 o 5 veces vamos a cruzar, porque aquí desembocan dos ríos, uno que le llaman el desagüe, que viene del lago de Ilopango. Aquí se encuentra con el río Jiboa, más que bien conocido. Entonces, todos esos ríos los vamos pasando. Son como 4 o 5 veces que los vamos a pasar. Pero no hay ningún peligro, todo bien. Todo bien, ¿verdad? Sí. Bueno, amigos, ya saben, así que vamos con toda esta nueva aventura. Andamos descubriendo aquí, ¿verdad? Con Basiles TV. Así que no se muevan de sus asientos, amigos, y démosle a la aventura. Bueno, ahorita estamos llegando aquí a un falsos, pero Don Quique nos está diciendo que vamos a agarrar hacia la parte de la izquierda. Así que cuando vengan, amigos, no se vengan a perder, siempre igual, ¿verdad? Tienen que venir con un guía. Cabal. Ahí, amigos, cuando vengan pues tráiganse su gorra, su sombrerito, porque sí, eso, pasamos por lugares con bastante sol, ¿verdad? Y eso les va a ayudar bastante. Y repitiendo pues, traigan suficiente agua, ¿verdad?, para que se vayan hidratando en el camino.
nos estaba diciendo ahí Don Quique que ya casi llegamos a un rillito donde lo vamos a tener que pasar. Vamos a ver qué pasa. Bueno, llegamos al primer rillito, miren amigos. Ahí está, miren qué bonito, aguas cristalinas, amigos. Esto es lo bonito. ¿Sabes que sí? Se puede bañar aquí uno, ¿va? Aquí vamos a tener que ponernos los zapatos antiagua. Y si no, porque hay unos zapatos viejos, tráiganse, amigos. Yo unos zapatos viejos, me traje. Vamos a ver cómo está. Miren, amigos, vamos a ponernos los trufes. Trae unos zapatos viejos. Ahí Tron, ahí andate hombre, déjame, haz el puente. Haz el puente. ¿Me Tron? Sí. Vamos a pasar allá. ¿Qué puya en las piedras? Hay que ponerse los zapatos de nuevo. ¿Se va a ir a pasar otra vez allá? Bueno, algunos amigos encontraron allá un puentecito hecho con un árbol, pero nosotros aquí lo hicimos a los rangers. nosotros teníamos calor. Teníamos calor, va. Nosotros ya nos quisiéramos sentar aquí, ¿verdad? Cabal, ya, va a echarnos el chapuzón. Nada que no habíamos visto, No, hoy venimos aquí con nuestro amigo Marvin. ¿Qué tal? ¿Qué pasó en el río? No, no se hundió como en el Titanic. No, yo pensaba que me iba a hundir, tío, abrazado. Tengan cuidado, no vengan con esta clase de personas, amigos. Bueno, amigos, llegamos aquí a unos minutillos al siguiente río. Bueno, es el mismo, lo que pasa es que da solamente la vuelta, porque venimos de allá. Así que vamos a meternos otra vez. ¿Qué dice la niña Rosy? ¿Con todo? Con todo, vamos. Eso. Con todo. Vaya, aquí ya no se salvaron. Van a tener que meter. Bueno, mi esposa dice que va por las piedras, dice. Los que tienen buen equilibrio pueden pasar por ahí. No, está mejor aquí. Pero yo me voy a meter al río. Ahí que vamos con todo. Ustedes saben que nosotros somos guerreros. Venga, vamos. Bueno, estamos llegando ya a otro río. Y se une el río con el otro, Imagino, amigos, que aquí abundan lo que son los animales como el pitufo, ¿no? Que ese se lo comieron los animalitos. Por allá el amigo también dice que encontró una culebrita. Casi no la podemos grabar. Así que hay que ir con precaución, vean, vienen viendo también
lado de abajo, pero me imagino que más que todo aquí al lado de arriba. Vale, don Quique, ¿para dónde? Para allá. Ah, ya está ¿Ahí va a estar el compañero? Sí. Marvin. Aquí, vení. Por acá. Aquí está. Bueno, vamos a agarrar aquí al lado derecho. ¿Cómo se llama ese? Cuzuco. Tercer río. Ah, Cuzuco. Sí. Tercer río. Con todo, allá sacando la lengua. Míreme. Allí venís sudando. Hoy sí, mira. ¿O es el agua del río? ¿Te bañaste? No, es el agua del río. Ya vi el Cuzuco. Sí, el Cuzuco. Con todo. Con todo. Ahí estaba. Eso, bueno. El Cuzuco. Hay que llevarlo para la tos. Cabal, para hacerlo ahí en el almuerzo. Urge. Ah, don Carlos, ¿qué cuenta? ¿Todo bien ahorita? Todo tranquilo, gracias a Dios todavía. Ahí viene, con todo. Ah. ¡Ey, no! Sin miedo al éxito. La caparazón, quítenle para que lo lleven de recuerdo. No, ese volado es bueno para las todas, la manteca de Cuzuco. Métete como está podrido. Ah, la manteca es buena para eso. Es buena la manteca. Ah, de veras. Manteca de Cuzuco. Ahí como han venido de la toa. Sí, cuando uno está jodido de la vida. Vamos a ir a Vamos a ir a ver. Encuentro de los dos ríos. Vamos a poner este agua. Está limpia esta agua. Está agua del lado de Ilopango. Ahí está el de agua del lado de Y este es el río Sibó. Nos vamos a pasar a la parte de ahí, ¿verdad? Cuidado. Agárralo bien. No, amigo, aquí cuando vengan con cuidado porque vamos a pasar por las piedras, que tienen que estar flojas. Ahí se pueden ver, miren, hay pececitos chimbolitos, ¿no? Cuidado. Espérate, ahí están rojas. Más cuidado. Esta está roja. Tienes cuidado ahí. Está flojo. Está flojo. Ya está flojo. Bueno, amigos, cuando vengan, tomen en consideración cuando vayan a pasar los ríos, pasen mejor por arriba del agua. Arriba del agua, ojo. No pasen ahí donde está el agua, nada más donde no hay piedras, amigos, porque por las piedras ya sufrimos un percance ahí, yo casi también me caigo porque las piedras están flojas. Así que tomen eso en consideración cuando vengan o vayan a pasar algún río en algún otro lugar, amigos. Así que sigamos con la aventura. Vale. Bueno, amigos, ahorita vamos aquí a la orilla del río Figueroa. Vamos
pasando por unas grandes laderas ahorita. Aquí va el grupo con el que vamos ahorita, con todos los poderes, con todo el ánimo del mundo. Así que vamos a darle. Ahorita llevamos una hora caminando, llevamos prácticamente 1 kilómetro, pero porque vamos a un paso tranquilo, sin desesperación y disfrutando de toda esta naturaleza linda que Dios nos ha dado. Así que, amigos, si son nuevos en el canal, suscríbanse a Basiles TV, es totalmente gratis. Así nos apoyan a subir más contenido como este y llevarles más lugares lindos de nuestro querido El Salvador, amigos. Sí, eso estaba viendo, que gran paderón ese. Bueno, aquí nos vamos a pasar a este lado también, al lado derecho. Vamos a ir aquí por las piedritas. Ya se siente un poquito el cansancio, amigo. Lo que pasa es que está pegando bastante el sol, pero está rico para venir a pegar una sudada. Si han podido ver, amigos, aquí viene bastante gente mayor, pues es una caminata intermedia, ¿verdad? Vienen niños, vienen gorditos, pues así que pueden venir, vea, a estas caminatas, bien recomendado por salud, y apreciar estas vistas increíbles, ¿verdad? Que uno en casa pues no las aprecia. Y a respirar aire puro, porque eso es lo mejor de todo, de estos lugares bonitos de la naturaleza. Así que les queda la invitación para que cuando quieran venir, pues se vengan a echar este tour. Pececitos rayados. Estamos viendo unos pececitos rayados aquí. Voy a ver si los podemos tomar ahí. Ay, ¿cómo se llaman esos? Los tigres. No, no. No sé si los pueden apreciar, amigos. Ahí se pueden ver, miren qué bonitos esos peces, amigos. ¿Cómo falta? ¿Cómo llama la princesa? ¿La guerrera? ¿La Kenia? No, la... Ajá, ¿cómo que se llama? La China. ¿Mulan? Ahí están los caballitos. Se cayó. Al baño. Ya está cerca. Ya está cerca. ¿Cómo cuánto falta, amigo? ¿Unos 10 minutos? No, como media hora. 25. 25 minutos. Para la aquella vereda, ah, la que vaya. Aquella vereda va bien. Ya nos vamos a pasar. Ah, pues ya nos vamos a pasar ahí para irnos ahí. Aquí se pueden atravesar, ahí pueden atravesarse, allí nomás está la vereda. Para llegar a la vereda, va. Sí, para llegar a la va. Vereda. Excelente, gracias. Bueno, vamos a atravesarnos aquí para llegar a la vereda. Con cuidado ahí. Agarrada, Mary. Deja que pase la nieve primero. Vaya, aquí vamos a pasar, pero... Sí, así nos está diciendo él. Vamos a pasar, pero con un gran cuidado. Vamos a buscar aquí una parte segura por el río. Yo creo que por aquí. El caballo riéndose de nosotros está. Qué mala onda el caballo. ¿Para qué hay un hoyo?
hemos llegado a la cascada y ahora nos falta pasarnos una vez más el río. Ahí sí. Ya tocó. Bueno, amigos, vamos a pasarnos la última vez. Bueno, serían como 6 o 7 veces. Ya ni las puedo ni contar. Así que nos vamos a meter para llegar ahí. Llegamos con todo, miren. Allá se puede ver ya la cascada. Aquí hay bastante gente ya. Se está echándose la ducha. El chapuzón. Amigos, allá se puede ver. Llegamos a la cascada con todos los poderes. También, amigos, antes de meterme, voy a tomar ahí unas capturas de esta hermosa cascada. Arvin, llegamos. Llegamos, brother. Amigos, ahí estamos ya en la cascada El Chorreón, en Santa María Osuna. Amigos, todos los que les gusta la aventura y les gusta andar en cascada y descubriendo nuevos lugares, miren qué bonito está este lugar en la cascada El Chorrerón. Está súper para que vengan a quitarse el estrés. Y lo mejor de todo, amigos, que está súper limpia el agua y el área también. Nada de basura, gracias a Dios, pues están haciendo conciencia. Ya que ustedes saben que siempre hago conciencia en todos los videos, ¿verdad? Porque casi en todos encontramos basura botada. Así que, amigos, pero aquí no sé si el alcalde o los lugareños pues se han puesto las pilas, pero está súper limpio. Bueno, amigos, hoy vamos a ir a probar a meternos debajo de la cascada. Allí quedando con un amigo aquí, un suscriptor de Basiles TV. Así que nos vamos a meter juntos ahí. Vamos a ver ahí. Con todo, venga pues, ¿cuál es el miedo? Hola, guáchame. Venga pues. Está fuerte, vamos.
se siente aquí el agua. Está bien bonito, miren, todo esto han hecho como un borde de piedra para hacer todo esto. Se ve que es una poza, así que, y es pura arenita abajo. ¿Cómo estamos, amigos? Con todo eso, aquí los niños se divierten, miren, todo, que va a subir a esa piedra y se va a tirar. Ahí ve, dale. Dale, wey. Tírate, wey. Esto es diversión, amigos, para toda la familia y amigos. Con todo, ahí viene Rosy, otra suscriptora, helada. Está bonito, amigo, aquí pueden venir con toda la familia y amigos, miren. Ahora que habían preparado para la caminada, ¿va? Desde aquí, desde la cascada del Chorrerón, pues nos vamos despidiendo de este video, pues, y gracias por haberme acompañado hasta este lugar. Así que desde el Chorrerón, de aquí, de Santa María Usuma, nos vamos despidiendo. Así que no olviden suscribirse al canal de Basiles TV, dale like y compartirlo con sus amigos, así nos apoyan a subir más contenido como este, y nos vemos hasta la próxima.